Bien, chicos, buenos días. Con un nuevo tema acá. Hoy día vamos a hablar del pH y el pOH. Bien, chicos, sabemos que tenemos sustancias ácidas y tenemos sustancias básicas. ¿Y cuál debemos determinar su pH? ¿Ya? El pH es muy importante incluso en los animales, incluso para el hombre, ¿no? Sabemos que la sangre tiene un pH neutro, igual que el agua. Imagínate que usted ingiera agua ácida o tu sangre fuese básica, moriríamos, obviamente quemados. Bien, tenemos acá a Sorensen, un bioquímico danés que comenzó a estudiar las macromoléculas y observó que eran necesariamente muy, pero muy extremadamente pequeñas. Entonces, como no podía cuantificarlo, él crea una escala de pH. ¿Está bien? Sorensen en el año 1909 determina y diseña las fórmulas para el pH. El pH significa potencial hidrógeno y pOH potencial hidróxido. El pH es igual al menor logaritmo, como observas acá, de la concentración de hidrógenos, el pOH, el menor logaritmo de la concentración de OH. Se sabe que el pH más pOH es 14, pero a la temperatura de 25 grados Celsius. Los jóvenes, a la temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, el pH, tengo que saber la concentración de la sustancia. Recuerda que la sustancia debe estar en solución acuosa, es decir, en estado líquido. ¿Ok? Bien, por acá vemos otra relación, el pH menos logaritmo, pero puedo hallar la concentración de hidrógeno al revés. Es igual a 10 a la menos pH, es decir, un exponencial. Estos datos lo vamos a utilizar, esta formulita lo vamos a utilizar en los ejercicios. El pOH es igual al menos logaritmo de OH y la concentración de OH 10 a la menos pOH. Ya hemos dicho que el pH más pOH es 14, que se obtiene del producto del agua, del producto iónico del agua. Producto, hay una multiplicación iónico por las cargas, de H como H, 10 a la menos 14. Bien, el pH, ¿cuándo es ácido? Cuando tiende a la izquierda y cuando es básico, cuando tiende a la derecha. Ok, perfecto. Bien, acá vemos una escala de pH. El pH va desde 0 hasta el 14. Es ácido en el rango de 0 a 7 y es básico de 7 a 14. Las sustancias neutras tienen pH 7. Mira, ácido, por ejemplo, tenemos el ácido de la batería, los autos, los carros, el jugo de limón, el jugo gástrico, ¿no? El estomacal, la banana, es decir, el plátano, el vino, el café, son sustancias ácidas. Neutras sería la leche, la sangre y el agua. Y alcalinos o bases sería la lejía, pues eso nos quema, blanquea, la clara de huevo, el amoníaco, las pastas dentales, los limpiadores de los sanitarios, de drenaje, los limpiadores que quita grasa, etcétera, etcétera. Bien, chicos, esto sería la parte teórica, ya no vemos, vamos a resolver los ejercicios. Bien, chicos, ahora continuamos con los problemas. De una vez, comenzamos con los problemas. Bien, vamos a dar acá solución al ejercicio. A ver, chicos, solución, pongamos. Bien. Ahí está. Solución. Perfecto, perfecto. Dice el problema 1, dice ahí, indique la muestra con mayor carácter ácido. Bien, ¿quién tiene mayor carácter ácido? Entonces pongamos una pequeña escala de acidez. Bien, la escala, usted ya sabe, va del 0, 7 y 14, la escala de pH. Vamos a poner letras, ¿no? La orina, 6, y tanto. Por acá está el B. Por acá está el B. Ha pasado de 7. ¿Quién se acerca? Por acá está el jugo gástrico, el D. El D. El A de la cerveza, 4,5 estará por aquí, el A. La saliva 6,6, casi llegando a 7. Por acá estará el C.
Finalmente, la orina está cerca aquí, es la E. Bien, para saber quién es más ácido o quién es más base, en este caso me piden ácido. Más ácido es cuando se acerque al cerito. ¿Y quién se acerca al cerito? Obviamente es el D. El D, ¿cierto? ¿Y el D? ¿Quién es el D? Entonces veamos en la alternativa, facilito. El D es el jugo gástrico. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando usted come sus alimentos. No come a sus horas, el jugo gástrico baja y le quema el estómago, le genera gastritis. Muy bien. Jugo gástrico tiene un pH de 1,6 y 1,8. Entonces que la sustancia es ácida. Un pH dice que tiene entre 1,6 y 1,8. Entonces se encuentra en un rango que es un ácido. Muy bien, ácido. Y en las primeras preguntas teóricas nada más. Bien, vamos a la pregunta 3 y 4. La pregunta 3 y 4. Entonces, vamos a ver por aquí. Pongamos solución. El pH en la solución acuosa, 0,01 molar del HNO3. Tengo acá entonces mi ácido, que es el HNO3. Es un ácido fuerte. Usted lo conoce. Es el ácido nítrico. Se va a separar, se va a ionizar en hidrógenos más y NO3 menos. Bien, entonces su concentración, ¿cómo va a ser? La concentración es 0,01, que es igual a 10 a la menos 2 molar. A ver, con otro colorcito, ¿te parece mejor? Ya, celeste. Sería 10 a la menos 2 molar, jóvenes. 10 a la menos 2 molar para el hidrógeno, para poder llegar el pH, y 10 a la menos 2 molar. Y me piden el pH, sabemos que el pH es igual al menor logaritmo de la concentración de hidrógenos. Entonces tenemos acá que el pH es igual, menos logaritmo entonces de 10 a la menos 2. ¿Qué hacemos? El sombrerito este menos 2 pasa a multiplicar, ¿cierto? Cierto. Esto va a ser menos con menos más 2 logaritmo de 10. Por su curso de álgebra, el logaritmo de 10 es la unidad. Entonces, de ahí tenemos que el pH me está resultando, chicos, que es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta es la D. Bien, en la pregunta 4 dice, calcule el pH de la solución. Bien, tengo concentración de molares y con la concentración molar voy a hallar los pHs. Bueno, en la primera, el hidrógeno me están dando 10 a la menos 5 molar. Entonces ahí sabemos que su pH es 5. Mire este problema anterior, mira, así no va a darse cuenta. Dice 10 a la menos 2, su pH es 2. Entonces sería 10 a la menos 5, su pH es 5. Así directo nada más. Acá H es 0,01, es igual a 10 a la menos 2. Y entonces 10 a la menos 2 es 2. pH igual 2. Ahora, ahí tengo concentración de OHs. 10 a la menos 5 molar. Entonces su pOH, no su pH. Su pOH es igual a 5. Pero de ahí saco su pH. pH más pOH es 14. Entonces, si el pOH es 5, el pH tiene que ser 9 para que sume
los 14. Bien, la concentración de los OH es igual a 10 a la menos 7 molar. Entonces su pOH es 7. Y su pH también es 7, porque 7 más 7 es 14. Me pide calcular en cada caso el pH. Entonces, el pH en cada caso es el siguiente. 5, 2, 9 y 7. 5, 2, 9 y 7. La respuesta es la C de casa. La C de cachimbo, la C de círculo, ingeniería. Siempre un paso adelante. Seguimos, chicos. Somos Aula Avanzado. Bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Bien. Por ahí me dice, se disuelve 19,6 de ácido sulfúrico. Entonces me están dando el peso del ácido sulfúrico. De H2SO4. Pesa 19,6 gramitos. El volumen de la solución que forma dice que es 10 litros. Ahí el pH. Entonces nos falta ya la masa molecular. Nos falta ya la masa molecular. Es lo primero que tenemos que hacer. Hallar la masa molecular. Masa molecular del ácido, ¿cuánto vale? ¿No te han dado? Bien, tenemos que hacerlo. Bien, tengo dos hidrógenos, el hidrógeno vale 1, sería 2 por 1. Más, tengo un azufre y el azufre vale 32. Tengo 4 oxígenos, el oxígeno vale 16. Pues haciendo un cálculo ahí, 2 por 1, 2, 1 por 32, 32 y 16 por 4, 64 sale 98 gramos. Entonces, lo primero que yo tengo que hallar es la concentración molar. En los problemas anteriores me daban la concentración molar. Ahora yo lo tengo que hallar. Ok, ok. Entonces la molaridad del ácido es el peso del soluto, de la masa molecular del soluto, volumen de la solución. ¿Cuánto pesa? 19,6. Sería 196 por 10 a la menos 1. Masa molecular, 98. Volumen por 10 litros. Bien, acá procedes a simplificar. 196 entre 198 simplificas. ¿Cuánto obtienes? 2 y acá es 1. Ahora, bases iguales, con una fracción o división, se restan los exponentes. Menos 1, menos 1 sale menos 2. Sería 2 por 10 a la menos 2. Bien, ahora por acá tengo mi ácido sulfúrico. H2SO4. Al momento de separarse o disociarse, tenemos acá dos átomos de hidrógeno más un S4 a la menos 2. Bien, el ácido entonces vale 2 por 10 a la menos 2 molar. Y acá también 2 por 10 a la menos 2 molar. Y también 2 por 10 a la menos 2 molar. Pero acá se multiplica por el 2. Entonces acá obtienes 4. O 2 al cuadrado más rápido por 10 a la menos 2 molar. Pero nos piden ya el pH. El pH es igual menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Menos logaritmo de 2 por 2 al cuadrado. Por 10 a la menos 2. Igual. Logaritmo de un producto es una suma, pero con el menos que está delante se resta. 2 menos logaritmo de 10 a la menos 2. Aplicamos sombrerito. Sombrerito, este número pasa acá a multiplicar. Pasa acá a multiplicar. Aplicas tu álgebra. Ustedes ya son expertos en álgebra. pH es igual entonces menos 2 logaritmo de 2. Más 2 logaritmo de 10. Pero usted ya sabe que el logaritmo de 10 se elimina. Seguimos.
Menos 2. Logaritmo de 2 es 0,3 más 2. Y ahí yo tengo el pH. 2 menos 2 por 0,3 sale menos 0,6 más 2 sale 1,4 mi pH. 1,4. La respuesta es la A. Un problema que entra soluciones para poder determinar la concentración molar y luego recién hallamos pH. Chicos, somos avanzados, somos la mejor aula de círculo de ingeniería. Seguimos con química pura. Problema número 6. Están dando un ácido HClO4. Vamos a separarlo en hidrógeno más cloro o 4 menos. Bien, la concentración es 0,04, o sea, 4 milésimos. 4 por 10 a la menos 3, con otro color. Sería 4 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Bien, seguimos así. Cuatro por 10 a la menos 3 molar. 4 por 10 a la menos 3 molar. 4 por 10 a la menos 3 molar. Bien, ahí vemos el pH. El pH es igual a menos logaritmo de los hidrógenos. O sea, sería menos logaritmo de 4, pero 4 es 2 al cuadrado. Por 10 a la menos 3. Parecido al problema anterior. pH es igual. Logaritmo de un producto es una suma, pero con el menos adelante se convierte en menos. Logaritmo de 10 a la menos 3. De igual manera, hacemos sombrerito. Este de acá pasa a multiplicar. Ok. 2 logaritmo de 2 menos con menos más 3 logaritmo de 10. Logaritmo de 2 vale 0,3 más 3. Entonces ya tengo el pH. ¿Cuánto vale el pH? Menos 2 por 0,3 es menos 0,6 más 3 sería 2,4. Es el pH. Pero te diré, jóvenes, que no me piden pH. Si no, me están pidiendo pOH. Se sabe que el pH con el pOH es 14. Por lo tanto, acá sería 11,6. Ojo con eso, hay que tener cuidado. 11,6 sería la E. Bien, la E. La E, chicos, seguimos. Problema número 7. 7. ¿Qué dice acá? ¿Qué cantidad de HCl se debe añadir a 1 litro de agua para obtener una solución con pH 1? Entonces, por acá ponemos, ¿qué tenemos? Un inicio y un final. Inicio, final. Inicio final. ¿Qué cantidad de HCl se añade en 1 litro de agua para obtener una solución con pH 1? Si el pH 1 es porque su concentración, ¿cuánto fue? Concentración molar es 10 a la menos 1. Acá tengo, inicialmente tengo 6 molar. Se le va a agregar una cantidad de agua que no sé. A 1 litro de agua. ¿Qué cantidad de HCl? Ah, no, de HCl, no se sabe. Se va a añadir a 1 litro de agua, acá se tiene el volumen de 1 litro. Y acá no lo sabemos.
X del ácido. Entonces quitamos la fórmula, bueno, M1 B1 es igual a M2 B2. Sería 6 por volumen 1, que es X, o sea, 6 por X. 6 por X es igual a 10 a la menos 1 por 1. 6 pasa a dividir. Podemos hallar X. 0,1 entre 6. ¿Cuánto es 0,1 entre 6? Dígame. Acá hay un detalle, ¿no? Que acá tenemos un volumen 1, se le agregó un volumen de agua de un litro, significa AX, le sumas 1 y ya está en litros. De ahí hay X, M1 B1 es igual a M2 B2. Y a 6 por X es igual a 0,1 por X más 1. 6X, ya usted sabe que esto multiplica 0,1X más 0,1. Este pasa a restar 5,9, 0,1. Podemos eliminar la coma decimal y te queda 1 entre 59. ¿Cuánto es 1 entre 59? 0, 0, 0, 1. 51 queda 40 y tantos. 0. Casi 7, ¿no? Está saliendo un promedio de 0,01, pero está en litros. Un litro tiene 1000 mililitros. Si tú lo multiplicas por 1000, está saliendo 10 mililitros. La respuesta es la E de ella. También soluciones para hallar el pH. Indique la relación que existe. Bien, entonces sabemos nosotros la relación que existe acá. ¿Cierto? Vamos a ver acá. Se cumple. A ver, perfecto, dice acá. Se cumple. Se cumple a 25 grados Celsius. El pH más el pOH es igual a 14. Si cambia la temperatura, este valor de 14 cambia, pero la suma de pH más pOH nunca va a cambiar. Entonces la respuesta es la E. Pues chicos, acá serían los problemitas. Haz tu tarea. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Nos vemos. Goodbye. Ok. Bien.